Muy buenas tardes con todos y sean bienvenidos a esta última sesión de los miércoles portador. El día de hoy, ya culminando con esta programación, vamos a cerrar con el siguiente tema que va a estar a cargo del representante de Ibro Food Safety, Alberto Ibáñez Neri, en el cual va a desarrollar el siguiente tema que está relacionado al cambia el comportamiento, cambia la cultura. Pero antes de dar el pase a nuestro expositor, quisiera invitar a todos a que puedan formular sus preguntas a través del chat y sobre todo no se olviden de completar la encuesta. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Nos logras escuchar? Sí, claro, escucho. Buenas tardes a todos y todas. Bien, a ver, vamos a iniciar esto y gracias a PromPerú por la consideración e invitación a desarrollar este tema, que es un tema que es parte del libro que publiqué hace poco. Que contiene la creencia o la hipótesis de que cambiando el comportamiento voy a cambiar la cultura de inocuidad de los alimentos, que ese es el foco del libro, pero la hipótesis básicamente plantea o el título plantea, o la frase plantea, un enfoque que puede servir para cualquier cambio de cultura dentro de las empresas, incluso dentro de mi familia o dentro de la familia de cada uno o incluso a nivel personal. Es decir, para cambiar algo, es decir, si yo quiero hacer un cambio importante, tengo que cambiar el comportamiento, ¿sí? El cambio empieza por uno. Ese es el foco de este tema y parte de lo que vamos a ver aquí también está más explicado en el libro que publicamos este año, ¿ya? Así que cualquier duda o consulta también, yo creo que eso lo vemos al final. Y bueno, gracias de nuevo a PromPerú y con mucho gusto nosotros en poder apoyar en este miércoles de exportador quienes se esfuerzan por producir productos y sacar pues al mercado y así seguir construyendo la economía del país, el desarrollo de un país en general, ¿no? Pues yo soy de Perú, pero yo radico, ahora estoy en Santiago, en Chile, pero yo soy peruano, pues, pero me toca viajar por Latinoamérica. Precisamente viendo temas de gestión, viendo temas de cultura. Yo, como les comentaba, pues el título de este libro es Cambia el comportamiento, cambia la cultura, es un enfoque para una cultura positiva y inocuidad. Pero, como les digo, el enfoque sirve para cualquier ámbito que yo voy explicando también en el contexto de esto, ¿ya? A ver, primero, posiblemente espero que algunos de ustedes pues estén relacionados al ámbito de la industria alimentaria, de la cadena alimentaria. Entonces, en ese contexto está definido esto. Entonces, primeros datos. Posiblemente ustedes hayan escuchado hablar de la Organización Mundial de la Salud, en donde esta organización hay dos datos aquí que da pie a lo que voy a exponer. Primero, que cada año el 10% de las personas se enferma por consumir alimentos contaminados o lo que se denomina enfermedades transmitidas por alimentos. O sea, eso es, uno puede decir, no es poquito, uno de 10 o 10%, pero yo creo que es más de uno de 10. Para mí, o sea, y yo les voy a explicar por qué. Yo creo que es fácil 3 o 4 de 10 personas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque seguramente quienes están viendo esto o están participando en el evento, alguna vez se han enfermado, han estado con diarrea, con vómitos, con fiebre, dolores de cabeza, dolor corporal. Seguramente ha sido una enfermedad que se transmitió por alimentos, pero que no fue necesario ir a la atención médica, por lo tanto, no quedó registrado. Porque el dato es oficial, uno de 10 es oficial. Es decir, recogido desde los ministerios de salud. Entonces, por esa razón, yo digo que es fácil 3 o 4 de, es decir, muchas personas en el año se enferman por consumir alimentos contaminados. Entonces, el alimento que comemos todos los días nos puede enfermar. Es decir, tenemos una probabilidad de que el alimento, el almuerzo que haya hoy día ustedes tomado, o el desayuno de hoy día, o el de ayer, hay una probabilidad de que les genere una enfermedad.
De las personas que se enferman, según la estadística oficial, 420 mil de ellas mueren en el año. Eso es anual. Es decir, es la otra pandemia. No sé cuántas personas murieron al año de la pandemia, pero cerca de 1 millón, si no me equivoco. Pero imagínense esto, entonces al año casi 500 mil, 500 mil, 500 mil, sumen, muchísimas personas mueren al año. ¿Sí? ¿Cuántas personas son en Perú? Creo que son 3 millones. O sea, podría darse que se desaparezca el Perú, habría que hacer los cálculos, pero si uno saca esa proporción, es decir, entre 20, 30 años posiblemente, muere un país completo, si quieren verlo así. Pero claro, esto no nos escandalizamos, no hemos hecho cuarentena, no estoy diciendo de que no había que haber hecho cuarentenas por la pandemia. Pero esto, nosotros, estos datos ni nos escandalizamos, nosotros seguimos muchas veces con nuestra vida normal. Ya. Quienes estén en el ámbito de alimentos seguramente han visto esta definición. Y esta definición, que es bastante técnica, pero también bastante sencilla a la vez. Básicamente lo que dice aquí, la inocuidad, esta es definición de inocuidad, una palabra que algunas veces hasta es difícil de comprender, ¿verdad? Pero que en términos sencillos, la inocuidad es garantía de que el alimento, de que los alimentos, voy a destacar eso, garantía de que los alimentos no van a causar un efecto adverso en la salud del consumidor cuando se preparan, y aquí está la condición, se preparan o consumen de acuerdo al uso previsto. ¿Ya? Entonces, no es que el alimento esté ausente de contaminantes, sino que simplemente que el alimento esté garantizado de que no me cause un daño, un efecto adverso en la salud, que no me haga doler la guata o el estómago, que no me cause diarrea, que no me cause vómitos, que no me corte, no me haga laceraciones en la boca, ese tipo de efectos adversos en la salud. No queremos que los alimentos nos hagan o tengan ese efecto, ¿ya? Pero lo interesante aquí es la palabra garantía. Y la pregunta es, ¿cómo garantizo que un alimento que pongo en el mercado no causa efectos adversos en la salud? La única o la respuesta es en el proceso. Tengo que garantizar que el proceso me va o tiene las condiciones para producir un alimento que no cause un efecto adverso en la salud del consumidor. Pero es en proceso. No puedo, nosotros usualmente creemos, y esa es una creencia, y ahí me da un poquito de lo que vamos a conversar más adelante. Nosotros usualmente creemos que al tener el producto acá está el producto, y tomo muestras y lo mando al laboratorio, y si el laboratorio me dice que pues no está el contaminante, ah, está inocuo el producto. No podemos descansar en los análisis finales. Tenemos que garantizarlo en el proceso. ¿Sí? De eso se trata la inocuidad de los alimentos. Que si bien es cierto, el alimento no debiera salir con contaminado y que obviamente no nos cause daño, pero la garantía lo logro en el proceso. Ya. Siguiente, déjeme borrar esto. Estoy tratando de borrar. Entendí que se podía. Ahí está. Ya. Una de las preguntas que usualmente hago es esta. Cuando hay problemas en las empresas que producen alimentos o empresas productivas en general, y por ejemplo, hoy día en la mañana, por ejemplo, estuve con un grupo de gerentes en donde hablábamos, o ellos ponían un caso donde decían, es que a nosotros nos pasa que la etiquetadora, es decir, la etiqueta que ellos imprimen para po poner o los datos que rotulan en el envase falla. Entonces, una falla de la etiquetadora. Falla y por lo tanto no imprime los datos correctos. Y la pregunta era, ¿eso es una falla técnica o una falla de conducta?
Y la mayoría de gerentes, siete gerentes, pues dijeron falla técnica porque la máquina, la etiquetadora falló. Pero después analizando, llegamos a la conclusión de que la falla fue falla de conducta, falla del comportamiento. Porque las máquinas no es que digan, amanezcan hoy día, digan, ah, es que hoy día quiero fallar y no imprimir o no envasar o generar un contaminante. Las máquinas no piensan, o sea, hacen lo que nosotros definimos que hagan, o tienen obviamente sus condiciones de borde también para que hagan. Entonces, al final llegamos a que fue fallas de conducta, de alguien que dejó de hacer ciertas acciones llevó a que falle la máquina. Eso les aseguro que es en el 100% de los problemas que tenemos dentro de la industria. Entonces, no hay falla técnica, no hay falla la falla técnica que denominamos a que se falló la máquina, se rompió las piezas, lo que sea, pero básicamente es una falla de comportamiento, una falla. Hay muchos comportamientos, muchas conductas que dejamos, es decir, decisiones que dejamos de hacer o decisiones que tomamos llevaron a ocurrir esa falla. ¿Sí? Entonces, es muy importante eso. Porque si nosotros entendemos eso, no estoy diciendo que hay que buscar culpables. Lo que yo estoy diciendo es que hay conductas que establecemos y a lo mejor están instruidas, estructuradas como parte, valga la redundancia, de la estructura de la organización, llevan a tener fallas, no conformidad, incumplimientos del proceso, que el producto no fue etiquetado correctamente, que el producto fue contaminado o no logré los volúmenes de producción, etcétera. Y eso nos lleva a reflexionar sobre la definición de cultura organizacional. Viene desde el padre de la del desarrollo organizacional, Edgar Skate, y donde él conceptualizó a la cultura organizacional como el conjunto de supuestos y creencias aprendidas sobre el cual las personas basan sus conductas diarias. ¿Sí? Y aquí a la derecha ven el cuadro, pues los supuestos y creencias aprendidas están en nuestro cerebro. Ahí está programado, como si fuera un lenguaje de programación. ¿Ya? Estos supuestos y creencias influyen en la conducta de las personas. Esto siempre es así. No hay ninguno de nosotros que no tenga este modelo. Nosotros tenemos muchos supuestos, muchas creencias y con eso nos lleva a tomar decisiones. Si las personas a nivel individual valoran y creen que hacer deporte, y eso está reforzado a lo mejor por evidencia científica, creen que hacer ejercicio o hacer deporte es beneficioso para la salud, las personas empiezan a hacer ejercicio. Es decir, tienen una conducta pro eso. ¿Sí? O también vamos en un plano de repente más transversal. Hasta ahora todavía posiblemente haya ciertos lugares en donde tanto hombres y mujeres crean que las mujeres tienen menos derechos o son personas inferiores. Ese es un supuesto o una creencia. Y eso te lleva a comportarte de una manera, a un lenguaje, acciones en concreto. Entonces, así se forma, así funciona la cultura de las organizaciones o la cultura organizacional. Esa, digamos, se manifiesta a nivel de grupos de personas, pero cuando hay interacción de las personas, empiezan a compartir conceptos, valores y todo. De eso se desprende la definición de cultura de inocuidad, en donde la definición también es bastante sencilla, en donde dice que son valores compartidos, son creencias y normas que afectan la mentalidad y el comportamiento hacia la inocuidad alimentaria. ¿Ya? Entonces, es similar al anterior, pero lo voy a mostrar aquí en esquema. Entonces, los valores y creencias influyen en lo que pensamos, ¿sí? Y lo que pensamos genera emociones y nos lleva a actuar. Es decir, nos vamos a comportar, vamos a tener ciertas acciones y vamos a tener un lenguaje. Ese lenguaje puede ser escrito, puede ser hablado, puede ser corporal. Incluso el corporal, en realidad, lo más importante es lo que no se dice. Entonces, cuando uno habla con una persona, lo más importante es este lenguaje corporal. ¿Sí?
Pero miren, el detalle importante es que esto está en nuestro cerebro. Entonces, los valores, las creencias están instalados. Desde muy niños se instalan valores y creencias. Y eso condiciona nuestro pensamiento. Una vez que está el pensamiento, pues nosotros le damos vuelta y es como alguien, una persona que está dentro de tu cerebro que te está diciendo cosas. Es tu lenguaje interno, como te hablas internamente. Eso es el pensamiento. Y eso te lleva a actuar. ¿Sí? Y a decir tu lenguaje. Es decir, todo el lenguaje que tienen hoy día ustedes y todas las acciones que hacen vienen desde este modelo. ¿Sí? Pero, ¿cómo cambio esto? O sea, yo no puedo entrar y cambiar a este nivel. Es decir, tendría que abrir el cerebro de la persona y cambiar su programación, digamos. La única forma que existe es cambiar a este nivel. ¿Sí? Cambiar a este nivel implica que yo hago cambios de acción, hago cambios de comportamiento, de conducta y de lenguaje, a pesar que no me motive, a pesar que no me nazca hacer. Con el tiempo, cambio lo que pienso, cambio valores y creencias. Si tú repites todos los días algo, 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 y empiezas a hacer acciones concretas, pequeñitas, a la larga empiezas cambiando tu forma de pensar y valores y creencias. Así funciona a nivel colectivo y obviamente funciona a nivel individual. ¿Sí? Ya. Otro detalle importante derivado de lo anterior es que la cultura se vive en grupos. La cultura es de grupos, de personas, no es de forma individual. Y la cultura aparece cuando las personas interactúan y empiezan a tener conductas similares dentro de ese contexto. Por eso es que las organizaciones, o pongamos en su familia, ustedes como familia empiezan a tener conductas parecidas, bajo ciertos valores y creencias, obviamente, por lo tanto, en tu familia hay cierto valor o cierta cultura definida, con énfasis en, no sé, comer saludable, con énfasis en hacer ejercicio o con otros énfasis según corresponda. Pero esto funciona así, es a nivel grupal la creación de las culturas dentro de la organización, de la cultura. ¿Ya? Hay tres niveles, esto viene desde Edgar Skein, hay tres niveles de la cultura organizacional. ¿Sí? El primer nivel, la formación de la cultura organizacional, son las presunciones básicas o las creencias. Esas no se ven, podemos inferir, son inconscientes. ¿Sí? Por ejemplo, una creencia bastante sencilla, bastante rápida. En algunas, y de hecho esa yo la tenía también, después me di cuenta que no era cierta, pasar por debajo una escalera o que se te cruce un gato. La creencia es que te cruce un gato, te trae mala suerte. O no paso por debajo una escalera porque también me trae mala suerte. Pero son creencias, son presunciones básicas que son inconscientes y una vez que aparece eso y tú ves el suceso, en el caso ves una escalera y al final inconscientemente tomas una acción, un camino distinto. ¿Ya? Ese es el primer nivel. El segundo nivel son los valores. Los valores te ayudan a tener conciencia dentro de un ámbito. Son elementos a los que aspiramos, son elementos que se espera tener. Ayudan a generar los artefactos, que es el nivel T3 y es el nivel visible. O sea, lo que vemos van a ser los artefactos y creaciones. Son visibles. ¿Que lo podemos relacionar hacia los valores y creencias? Sí. Y esto, voy a repetir, esto de acá, esto está en nuestro cerebro, instalado. Pero lo que nosotros percibimos y vemos de un grupo de personas, de una sociedad o en una empresa o en tu familia, son esto que lo llama Edgar Skein los artefactos. ¿Sí? Esa es la estructura por niveles que Edgar Skein establece para este modelo. ¿Ya? Y aquí, esto lo tomé desde un libro que tiene David Fishman, él es peruano, no sé si lo ubican, espero que sí, escribe hartos temas, entre ellos de liderazgo, y allí él explica también los niveles de la cultura de Edgar Skein,
pero él explica los artefactos. Por ejemplo, arquitectura y diseño de las instalaciones. Piensen ustedes de quién, de qué área, cuáles son los baños que están más aseados, mejor acabados, en los baños de gerencia o de la parte administrativa o los baños del personal operativo. ¿Sí? Piensen, y yo les aseguro que su respuesta es, el que está más aseado y en mejores condiciones es el baño o los baños de la administración. Y ahí, o sea, lo estoy viendo, pero de ahí yo puedo inferir en qué están valorando o creyendo. Y básicamente lo que se valora es la jerarquía. La infraestructura de las oficinas versus la infraestructura de la planta, ¿cuál es mejor? ¿Cuál está más acabada, más cuidada, más limpia, más higiénica? ¿Cuál? Posiblemente sea de la gerencia. Pero esa es una construcción cultural, es un artefacto que se derivó de las decisiones que se tomaron y esas decisiones están en función de los valores. Posiblemente no se valore el producto, no se valore la inocuidad. Yo lo que estoy valorando es, a lo mejor, es que es importante los gerentes, que ellos estén cómodos y que mi personal que fabrique el alimento, pues no me importa. Ellos que trabajen. Entonces, hay ciertos valores que yo no estoy entendiendo y me está llevando, o tengo y me está llevando a tomar ciertas decisiones y que podrían afectar al producto. ¿Ya? Lenguaje de comunicación también, ¿qué es lo que decimos en los pasillos? ¿Qué comunicamos? ¿Qué mensajes damos? Eso dice mucho acerca de lo que valoramos. Forma de tomar decisiones, ¿es dictatorial o hay decisiones que lo hacemos en conjunto, lo hacemos en equipo, trabajamos en equipo? Entonces, eso también es una construcción cultural. El estilo directivo, gente que se enoja, que grita, al final, si le decimos algo que no le gusta, se enoja el gerente. Y después, cuando hay problemas y yo quiero informar, mejor no le digo porque se enoja. Entonces, está condicionando los resultados, es decir, está tomando acciones sin considerar eso, ¿no? Hay otras por acá. Lo que se premia y castiga. Aquí es un tema interesante esto. ¿Por qué está premiando? ¿Premia por cantidad? Posiblemente la mayoría de personas estén premiando por cantidad, la mayoría de empresas. Si estoy en hábito de alimentos, premiar por cantidad, por productividad, va a afectar a la inocuidad del producto. ¿Por qué? Por el principio bastante sencillo de liderazgo. Lo que usted premia, se hace. Así de punto, así de sencillo. Entonces, piensen ustedes qué están premiando. Y eso se está haciendo a nivel productivo. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los grupos de artefactos que describe David Fishman en uno de sus libros. Agregué estas 10 creencias que he encontrado en la cadena alimentaria, en el trabajo que hacemos con Ibro, tanto en Perú, Ecuador, que tenemos oficina, en Chile también tenemos otra oficina, y atendiendo a varias empresas, estas creencias al final hemos identificado. Por ejemplo, creo que si no ha pasado nada, si no ha pasado nada, no nos pasará jamás. ¿Sí? Es que a mí no me ha pasado que haya aparecido Escherichia coli en el producto. Por ejemplo, eso me pasó, un caso con una empresa que produce chía en Paraguay, donde ellos tuvieron un problema en el mercado, le habían detectado Escherichia coli, no, salmonela, perdón, le detectaron salmonela en la chía, que es un producto seco, o sea, qué raro salmonela, la salmonela tiene la capacidad de sobrevivir largos periodos de tiempo en condiciones secas. Y lo detectaron. Entonces, cuando nos reunimos por videoconferencia, empecé a hacer algunas preguntas. Le digo, a ver, ¿en tu plan HACCP está la salmonela? No está. ¿Y por qué no está? Porque nunca me ha pasado, es que nunca hemos encontrado. Pero empiezo a buscar en internet, en unas bases de datos donde suelo buscar problemas, y encontramos salmonela relacionado a la chía. Entonces, ahí, esa creencia de que no me ha pasado condicionó al equipo HACCP
a no incluir en el análisis de peligros la salmonela. Si no me ha pasado, no me pasará jamás. Es una de las creencias que predomina. Eso te lleva a ser indolente con respecto a la inocuidad. Otra creencia, la inocuidad es solo por microorganismos. No es cierto. También, si va contaminado con astillas, te puede generar laceraciones de la boca. También eso es ámbito de inocuidad. Esta me gusta. Si el sistema está certificado, ya tengo el alimento ya es inocuo. Eso no es cierto. El que te certifique el sistema no significa que tus alimentos son inocuos. ¿Ya? Esta también, esto lo tienen los gerentes. La inocuidad es parte del negocio. ¿Sí? Y es parte del negocio. ¿Por qué? Porque si estás en el ámbito de alimentos, mandar alimentos que sean inocuos implica proteger al consumidor. Si yo no protejo al consumidor, no protejo al negocio. ¿Sí? Otro. Los requisitos de higiene solo es para personal que manipula alimentos. Eso tampoco es cierto. Es transversalmente para toda la empresa según aplique, según el contexto de trabajo que tengamos. ¿Sí? Entonces, son algunas de las creencias, y pueden haber otras, pero son las que siempre predominan en la mayoría de empresas que nos toca ver en parte de Latinoamérica. ¿Ya? Esta frase me encanta de Peter Drucker. Peter Drucker, posiblemente para quienes lo conozcan, es el padre de la administración moderna, o lo que conocemos de gestión hoy día, la filosofía de todo eso, Peter Drucker lo estableció. Y él se mandó esta frase que a mí me rompió el cerebro. La cultura se come la estrategia en el desayuno. Él habló mucho de estrategia, el marco se movió. Pero ampliémoslo. La cultura se come el plan HACCP en el desayuno. La cultura se come el plan de limpieza en el desayuno. Es decir, dependiendo del nivel de cultura que tenga la compañía, del enfoque que tenga hacia la inocuidad, va a ser o no implementado los planes para lograr la inocuidad del alimento. Entonces, la cultura es la clave. ¿Ya? Tenemos que trabajar en eso, en generar una cultura pro inocuidad, porque es parte del negocio incluso. Ni siquiera lo hagan por amor. Si son románticos, háganlo porque vamos a proteger al consumidor. Pero si no son románticos, háganlo porque también vamos a proteger al negocio. ¿Sí? Ya. Y dicho, derivado de lo anterior, entonces, si ustedes quieren implementar buenos programas de inocuidad, tienen que manejar comportamientos pro inocuidad, pero esos comportamientos, que es parte de los artefactos, que dice Edgar Stein, eso está condicionado por los valores y creencias, y esto está en su cerebro de ustedes, de cada uno de nosotros. ¿Ya? Pero la empresa es muy, muy importante trabajar el cambio de esto, porque después los programas van a ser muy fáciles de cumplir, los programas, los procedimientos que tenga dentro de la estructura de la organización. Aquí dejé algunas síntomas de cultura negativa de inocuidad, que también encuentro derivado de lo que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, a nivel gerencial, la política no es vivida por la gerencia. Se establecen directrices, políticas de cómo debe funcionar nuestra gestión, y eso viene desde la gerencia. Y al final no lo terminamos aplicando, la propia gerencia no lo aplica. Se premia por cantidad. Yo no estoy diciendo que no premien a las personas. Lo que estoy diciendo es que eso te va, lo que premia se va a hacer. Si yo premio, doy bonos por kilo, se van a hacer los kilos, dejando de lado la calidad de la inocuidad. Porque tú me pagas por kilos, punto. Y me premias por kilos. ¿Sí? Las gerencias, este es el ámbito gerencial, ¿no? La gerencia no conoce peligros y riesgos. ¿Sí? No apoya, la gerencia no apoya al equipo de inocuidad. Les importa certificar. Capacitar es igual perder tiempo. Muchos lo tienen. ¿Sí? Se preocupan de no capacitar a sus personas porque si los capacito se pueden ir. No creo que la frase, ahí lo tengo anotado, que decía que, es decir, si tú capacitas, ¿qué es peor? Capacitar y que la persona se vaya, o no capacitar y la persona se quede. ¿Qué es peor? Ustedes piénsenlo.
Es decir, si yo capacito a la persona, se va. Ese es un camino, esa es una opción, ese es un caso que puede pasar. Si yo no capacito a las personas, puede que se queden. ¿Qué es peor? ¿Que se vayan capacitadas o que se queden sin capacitar y se queden no siendo competentes? ¿Qué es peor? Yo creo que es la segunda. Entonces, tengo que capacitar al personal, ¿ya? Y aquí hay otras, ¿no? El área de calidad subsidia el trabajo. Esto lo encuentro en todo lado. Las áreas de aseguramiento de la calidad, no sé si hay alguien aquí en esta sala, pero subsidia el trabajo de otros. Le hacen el plan de capacitación del área de recursos humanos, le hacen el plan de mantenimiento, los planes de limpieza a producción, pero la limpieza es de producción. Alguien me puede decir, no, es que yo soy de aseguramiento de la calidad, yo sé de hacer plan de limpieza. Si quieres, haz el plan de limpieza. Pero la limpieza es de responsabilidad de producción, punto. ¿Sí? Sí, en la mañana con estos gerentes que estamos hablando discutíamos eso. Y al final ellos no me, yo les argumenté varias cosas, pero no me vencieron en el punch que estuvimos ahí. Yo sigo creyendo, la limpieza de la planta, de los equipos, de la infraestructura, es del gerente planta o del jefe planta, punto. No del que limpia. Él tiene recursos para asegurar eso. Tiene personal también. ¿Puede el área de la calidad ayudar? Sí. Entonces, las áreas de calidad no subsidian el trabajo. ¿Ya? ¿Ya? Otro detalle interesante de esto es que dentro de la organización van a haber subculturas de inocuidad. Es decir, va a haber una cultura de inocuidad para producción, para laboratorio, para comercial, para logística, para marketing, para el área de desarrollo, etcétera, etcétera. Si yo no trabajo la cultura bajo un solo enfoque, voy a tener una cultura como un racimo de uvas. Y la idea es que mi cultura sea como una sandía, uniforme, bajo el mismo enfoque. Obviamente, comportamientos diferenciados en función de área, pero comportamientos orientados hacia la inocuidad, ¿ya? O la calidad del alimento, dependiendo de la exigencia que tenga. ¿Sí? Segundo tema, el comportamiento como elemento central, para mí, esto es una modificación que hice a lo que estableció Edgar Schein respecto a los niveles de la cultura organizacional. Edgar Schein, pues, nos dijo que estos son los tres niveles, ¿no? Y dentro de los artefactos están los comportamientos, pero para mí es muy importante el comportamiento. Porque este me condiciona estos otros artefactos. Y el comportamiento se derivan de estos dos. ¿Sí? Por lo tanto, yo debo centrarme aquí. Este es el otro nivel de la cultura organizacional. ¿Sí? Entonces, si yo quiero tener una cultura pro inocuidad, debo cambiar los comportamientos. Debo incluir comportamientos pro inocuidad. Ese es el desafío. ¿Sí? El comportamiento como elemento central, entonces. ¿Ya? Un tema interesante, es decir, ¿cómo es que las personas llegan a comportarse de determinada manera? ¿Qué conductas influenciadoras existen? ¿Sí? Y se identifican 5. Esto viene desde la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria. La primera es culpa y conciencia, aquí a la derecha. O ese es el más alto nivel. Mejor veámoslo desde aquí. Lo primero es esta, digamos. Yo me comporto porque puedo ser visto. Si me ven, me comporto de una manera. Si no me ven, me comporto de otra manera. Incluso hay una canción famosa de Alejandro Sanz. No sé si lo ubiquen, aunque es un poquito viejito Alejandro Sanz. Canción antigua que dice, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. ¿Ya? Entonces, nosotros somos así. Por eso funciona la supervisión, las inspecciones. Por eso es importante que los líderes estén caminando por el proceso, ayudando, revisando y retroalimentando. Sigo a mi líder, mi gerente lo hace, pues yo lo hago. Si el gerente lo hace, yo lo hago. ¿Sí? Ese es otro motivador de comportamiento. Efecto rebaño, todo lo hace y todos lo hacen, pues yo también lo hago. ¿Ya? Soy premiado o castigado, según eso me comporto, los premios. ¿Ya? Y el nivel más alto de conciencia es que es lo correcto, por eso hago esta acción.
Estos son los, ustedes pueden diagnosticar qué comportamientos, qué motivadores de comportamiento están predominando dentro de su organización y focalizar en función de ese resultado las acciones para cambiar comportamiento, ¿sí? A ver, ¿qué usamos nosotros para prevenir enfermedades de transmisión por alimentos a lo largo de la cadena alimentaria? Aplicamos buenas prácticas, aplicamos buenas prácticas de manufactura, de higiene, el plan HACCP, y posiblemente apliquemos criterios de diseño higiénico. Usted me dice, ¿y qué? Eso, pues, a lo mejor usted me dice, ¿eso está bien? Sí, eso está muy bien. Pero, ¿dónde entra aquí el comportamiento? Alguien va a tener que hacer, diseñar la buena práctica, diseñar el plan HACCP. Alguien va a tener que implementar, aplicarlo. Alguien va a tener que revisar, verificar. Y alguien va a tener que mejorar o resolver problemas. Siempre se debe a la conducta humana, ¿sí? El que yo diseñe un plan HACCP, ya, lo diseñé muy bien. Usé expertos, contraté consultores y todo. Contraté a Ibro. Y buen plan. Ya, lo hicimos bien. Ahora aplícalo. Puede que no lo apliques bien. Por eso Peter Drucker dice, la estrategia será devorada en el desayuno. O sea, el plan HACCP va a ser devorado en el desayuno. Si es que no, si es que no tienes una buena cultura, ¿sí? Entonces, por lo tanto, siempre cualquier elemento que yo quiero incorporar dentro de la gestión, al final del día, se debe a los comportamientos, a las conductas de las personas. ¿Qué es un comportamiento con enfoque de inocuidad? Son acciones que toman las personas considerando proteger el producto de contaminantes, priorizando en base a peligros y riesgos. Y priorizando también considerando el impacto al consumidor. Entonces, miren, son acciones que cada persona toma, pero focalizado a proteger el producto. ¿De qué? De contaminantes que se le puedan llegar. Pero priorizando esas acciones en base a peligros y riesgos. Esa definición, ¿de dónde lo saqué? De mi libro. Pues en mi libro está eso. O sea, me atreví a poner esa definición. Porque siempre me preguntaba, ¿ya, pero qué significa un comportamiento con enfoque y no cuidado? Pues dije eso, ¿sí? Son acciones que hace cada persona, pero destinado a proteger al producto. Para tener un comportamiento con enfoque y no cuidado requiere varias cosas. Requiere que sea consciente, requiere que sea consciente de la importancia, requiere que sea consciente de los peligros, requiere que sea consciente de los controles que tengo que aplicar, ¿sí? Y asumir compromiso y responsabilidad. Parte 3, el comportamiento nuestro de cada día. Voy a comentar aquí algunos detalles interesantes de esto. La única medida real del compromiso es la acción. Esta frase no es mía, esta frase es de un autor, de un experto en liderazgo que he leído varios de sus libros y creo y es uno de mis favoritos. Se llama John Maxwell. Si alguien quiere a lo mejor buscarla. En uno de sus libros menciona eso, dice, es que la única medida real del compromiso es la acción. Y yo lo creo totalmente, me voló la cabeza también eso. ¿Sí? Porque usted puede decir, es que estoy comprometido con algo. Pero si tus acciones no dicen acerca de eso, no es coherente con lo que usted dijo, no está comprometido. Porque la medida real del compromiso es la acción. Si usted dice que estoy comprometido con la inocuidad, tiene que dedicarle tiempo. Tiene que haber acciones concretas en pro inocuidad. Tiene que haber recursos destinados pro inocuidad, si es que usted es gerente o usted está en la alta dirección. Porque la única medida real del compromiso en algo, en ámbito de inocuidad especialmente, es la acción. ¿Ya? Otro de las frases aquí del comportamiento nuestro de cada día. Cada uno con su comportamiento. En las empresas vamos a tener alta dirección, jefaturas, supervisores, personal de primera línea. Cada uno con su comportamiento orientado hacia la inocuidad. ¿Dónde establezco esos comportamientos? En los descriptores de cargo. ¿Ya? Otro, en el día a día, en el comportamiento nuestro de cada día, es que el comportamiento que se hace es el más fácil. Ejemplo, yo le echo la culpa a mi señora de que ella no me entiende. Cuando nosotros decimos, es que no me entiendes, estamos echando la culpa al otro.
A lo mejor yo soy el problema. Pero hacer esa reflexión requiere tiempo y requiere esfuerzo. Entonces, siempre el comportamiento que se va a hacer es el más fácil. O vamos a la empresa que produce alimentos. Para lavarme las manos adecuadamente requiero tiempo, requiero un método, ¿ya? Y requiero ciertas condiciones. Ah, entonces mejor no me lavo. Y además, si me premias por cantidad, lo más fácil para mí es no lavarme las manos. O lavarme rápido y no lavarme bien y me voy. El comportamiento que se hace es el más fácil. ¿Ya? Tengan en cuenta en eso, por favor. ¿Ya? Hacer cambios de comportamiento cuesta. Tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Si nosotros queremos cambiar comportamientos dentro de la organización, incluso a nivel personal, póngalo usted a nivel personal. Si quiere cambiar comportamientos, va a tener que pagar el precio. Y eso es tiempo. Esos son recursos materiales. Esos son recursos financieros. Si nosotros no damos las condiciones para que las personas, incluso un desmotivador, o incluso algo que juegue en contra del compromiso de las personas, es cuando no tienen recursos para hacer su trabajo. Así de sencillo. Eso no lo digo yo. Hay un estudio que se hizo, ahí lo leí en un libro, donde habla de liderazgo, fue que se basó a nivel mundial en un estudio. Y se preguntaron, ¿por qué las personas no se comprometen? Y encontraron, se dieron una sorpresa, que las personas manifestaban porque no tienen los recursos para hacer su trabajo. Entonces, eso es fatal. Es decir, si yo quiero lograr inocuidad en el producto y que las personas estén comprometidas conmigo, tengo que dar las condiciones, tengo que dar el tiempo, tengo que dar los recursos materiales, recursos financieros. No es de a gratis. Tienen que estar dispuestos a pagar el precio. ¿Sí? Eso a nivel de su familia, a nivel personal, funciona de la misma manera. ¿Ya? La responsabilidad son comportamientos esperados. Cuando usted define descriptores de cargo, para alta dirección, jefatura, supervisor de primera línea, cada uno son comportamientos que espero. Es que yo, tu función es recibir las materias primas. Le estoy pidiendo comportamiento, pero ese comportamiento está mal definido. Esa función está mal definida. Le tengo que decir bajo qué criterios tiene que hacer la recepción de las materias primas. Porque yo le digo, si usted me dice a mí, es que tú, Alberto, tienes que recibir las materias primas. Ah, pues yo lo recibo, pase las materias primas. Ya está. Pero tienes que decirme cuáles son los atributos de mi trabajo. Eso nosotros no somos claros en ese sentido. Ya. Cuarto, el comportamiento del negocio. Yo creo que va quedando claro que el comportamiento es parte del, perdón, la innovación es parte del negocio. Si a ustedes les preguntaran, si ponemos a competir, ¿quién gana, la productividad o la inocuidad? ¿Quién ganaría? A ver, voy a ver si intento poner rápido aquí. ¿Sí? Si se gana la productividad o la inocuidad, a ver, display el resultado. No sé si... No sé si lo logran ver en su pantalla, si tienen chance, respondan. ¿Quién gana, productividad o inocuidad dentro de las empresas? No sé si lo ven. Si lo ven, contesten, si no, para nada. Creo que no lo ven. Ya, parece que no importa. Recién está publicando, sí, ya. ¿Quién gana en la empresa, productividad o inocuidad? En una empresa de producción de alimentos. Perfecto. Vi 50-50, 50%, 50%. Estuvo interesante. Dijeron ustedes 50 aquí, 50 acá, 50%. En realidad, ¿quién gana siempre? Puede que en algunas empresas no. Esto, si yo pongo a correr por los mismos recursos, por la misma atención a la productividad y la inocuidad, la empresa gana la productividad. No gana la inocuidad. ¿Por qué? Principal motivo, la productividad son promotores, la gerencia.
En la inocuidad, los promotores es el equipo Hazard. ¿Quién tiene recursos? ¿Quién tiene poder o más poder? Gerencia. Recuerden, principio de gestión o principio de liderazgo. Lo que el líder decida o lo que el líder diga que se haga, se va a hacer así de simple. ¿Sí? Así que ahí estuvo nuestra encuesta rápida. Ya. El comportamiento cambia con el tiempo. ¿Ya? Yo trabajo por tener un buen enfoque hacia la inocuidad, capacitación, le aplico estrategias de liderazgo, asigno recursos, etcétera, pero en contra me juega cambios en la empresa, rotación de personal, cambios en los procesos, cambios de liderazgo, cambios de prioridades, y eso va jugando en contra. Entonces, voy a estar arriba, abajo. Entonces, no hay una meta en temas de cultura. ¿Sí? Es un proceso, es un camino que debo mantenerlo en un nivel, sí, y eso requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere pagar el precio, como lo digo. ¿Sí? Muchos no estamos dispuestos a pagar el precio. Y la pregunta es, ¿quién es responsable por la cultura, por desarrollar cultura? La respuesta es los líderes, las personas, posiblemente los principales son las personas de alto nivel. ¿Ya? ¿Por qué? Eso lo dice Edgar Skeyn. Porque la cultura organizacional es creada por los líderes y una de las funciones decisivas del liderazgo es probablemente la creación, la gestión y siempre y cuando sea necesario, la destrucción de la cultura. ¿Sí? Entonces, los líderes, gerencias, subgerencias, son responsables de crear una cultura, de desarrollar y si es necesario destruir para crear una nueva, pero es su trabajo de ellos. ¿Sí? Si no están desarrollando una cultura pro inocuidad, no están haciendo bien su trabajo. ¿Ya? Posiblemente han escuchado hablar de esta organización GFSI, que es una organización que aprueba esquemas para la cadena alimentaria, y ellos elaboraron una guía con 5 dimensiones para mejorar cultura de inocuidad. ¿Sí? No voy a explicarlo todo, pero hay 5 dimensiones que ahí se estructuran que pueden ayudarnos a crear cultura de inocuidad. Y un detalle interesante de ese documento es que la aplicación del liderazgo, menciona ahí, tiene un impacto profundo en la cultura organizacional. Por eso es que mi frase es esta, de frase acuñada por Alberto Ibáñez. Dime qué cultura tiene tu empresa y te diré qué tipo de líder eres. Entonces, si diagnosticamos la cultura de la organización, decimos qué tipo de líder eres. ¿Eres un líder pro inocuidad o no eres un líder pro inocuidad? ¿O qué tipo de líder eres considerando a qué dimensión le vas? Si te interesan los costos, va a aparecer en todas tus decisiones los costos. Entonces, es un líder pro costos. No hay nada de malo en eso. El problema es que te puede estar impactando en la inocuidad del alimento que sacas al mercado. ¿Sí? Más aquí, la inocuidad debe estar integrada dentro de la estructura. Esta es una frase que me gusta bastante. Pero en la práctica, ¿qué significa que la inocuidad esté integrada en la estructura de la organización? Eso significa que esté en los procedimientos, en los gestores de cargo, en mi programa de formación, cuando contrato, en los controles de proceso, en las decisiones que hago, en la comunicación que establezco, etcétera, etcétera. ¿Sí? A eso se refiere que tiene que tener un perfil apropiado a través de toda la compañía. ¿Ya? Y ya sabemos que lo que se premia se hará. Por lo tanto, busquen premiar por cumplimientos en prácticas que favorecen la inocuidad. Si usted solamente premia por productividad, por reducir costos, eso se va a hacer. Elijan bien lo que premien. Y hay varias formas de premiar. No significa dar dinero necesariamente, dar bonos. Puede ser retroalimentación positiva. Puede ser un día libre al mes, no sé. Puede ser bonos para que se vaya al cine las personas. Hay muchas formas. Puede ser un reconocimiento público. Si hacen reconocimientos públicos, hagan primero reconocimientos privados a la persona, porque a la persona a lo mejor pues, le intimida el reconocimiento público. Entonces ahí va a depender. ¿Ya? Es muy importante para lograr inocuidad entender los peligros, los riesgos que hay derivados de los peligros de inocuidad. Pero el entendimiento de los riesgos puede variar según nivel jerárquico. Por eso es que es importante que la alta dirección también se capacite en eso. En la mañana yo capacitaba, estábamos en esta charla de 4 horas con un equipo directivo de una empresa importante de acá, de Santiago, de Chile. Yo les preguntaba por los peligros. No lo sabía. Y les pregunté por sus PCC.
O solamente un gerente lo sabía. Claro, el que está más vinculado a producción. Los demás no lo sabían. ¿Ya? Y la percepción de que si eso afecta a un mal negocio, pues era dispara en todos, ¿no? ¿Ya? Aquí en este 5 les voy a mostrar los 4 roles para mejorar y mantener la cultura y qué son los 4 roles para los líderes. Acá están los 4 roles. ¿Ya? Está desarrollado más en mi libro que comentaba que publiqué este año y estoy preparando otro libro vinculado a esto. Entonces va a haber un libro específico de esto, donde hay desarrollo con estrategias, con herramientas. Pero básicamente, yo creo que todo líder tiene que cumplir estos 4 roles eficientemente, eficazmente. Tiene que saber planificar. Tiene que, el aspecto más digamos, importante del liderazgo se despliega aquí. Esto es parte de ser administrador. Todo líder debe ser administrador también. Yo planifico, tengo que entrenar, tengo que coachar, posiblemente identificar líderes y elevar su liderazgo también, que es parte del trabajo del líder. Yo planifico, tengo que dejar de entender qué es lo que quise que se haga. Tengo que supervisar, porque si no superviso, no sé qué se está haciendo. Y tengo que solucionar problemas. Y de hecho, el mejor momento para desplegar liderazgo es cuando hay problemas. ¿Sí? Estos son los 4 roles ineludibles de todo líder. Pongámoslos así, más fácil. Es los 4 roles ineludibles de una jefatura. ¿Ya? Porque imagínate, si tú solamente planificas y entrenas al personal y no supervisas y no solucionas problemas. Entonces, ¿para qué estás entrenando? O sea, después vas a saber qué es lo que pasa. Imagínate aquí, solamente entreno y superviso. Entonces, si no planifico bien, entonces está raro. Entonces, ¿en qué entrenas? ¿Qué supervisas? ¿Sí? Tiene que estar equilibrado esto. Estos son los 4 roles. Como digo que esto está en el libro que escribí, pero voy a sacar un libro específico para eso también. Y aquí algunas ideas de liderazgo para que hay mucho tema de liderazgo, que hay modelos que se pueden establecer, pero ¿de dónde viene la necesidad de impulsar el liderazgo para cultivar una cultura positiva de inocuidad? Viene desde el Códex Alimentarios. En el documento Principios Generales de Higiene de los Alimentos manifiesta eso, que el liderazgo es uno de los ámbitos que se tiene que desarrollar para cultivar la cultura positiva de inocuidad alimentaria. Este es un gráfico que lo hice yo, no, el Códex no lo menciona así, pero yo creo que el liderazgo es clave, porque con el liderazgo todo puede levantarse, todo puede lograrse o todo puede caer, dependiendo del nivel de liderazgo. El liderazgo no es una posición, no es un cargo. El liderazgo es una decisión y se basa en relacionarse con las personas. ¿Ya? A lo mejor usted es una jefatura, tiene la posición, entonces puede iniciar a liderar. Ahora le falta relacionarse. Relacionarse con las personas, hablar con las personas, conocer a las personas, querer a las personas, interesarse genuinamente con las personas. Yo siempre pregunto, cuando me toca entrenar a jefaturas, les pregunto si saben los nombres de su personal. Me dicen, sí, perfecto, check. Su cumpleaños, lo saben. Hay veces no lo saben. ¿Cómo está constituido su familia? No lo saben. ¿Sí? ¿Qué gustos tiene su personal? No lo saben. ¿Qué fortalezas tiene su personal? No lo saben. Entonces, no vas a poder liderar. A ti te siguen solamente porque tienes un cargo. Ese es el nivel más básico de liderazgo. Porque me siguen porque tengo un cargo. Porque, pues, de modo, tengo que seguirte, es mi jefe. ¿Sí? Pero si quieres elevar a otro nivel, tienes que relacionarte con las personas. Y el líder de inocuidad tiene que hacer eso. ¿Sí? Y termino con esto, con esta frase, que ninguna institución puede sobrevivir si necesita genios o un Superman para dirigirla. Debe organizarse de forma que sea capaz de ir bien con un liderazgo compuesto por seres humanos normales. Eso lo dijo mi gurú, Peter Drucker, que es el padre de la administración moderna. Y recuerden también que si no es inocuo, esta es una frase de la OMS, si no es inocuo, simplemente no es un alimento.
Así que muchas gracias. Gracias a PROM Perú. Y si hay preguntas, pues bienvenida. Con mucho gusto en responder esta parte. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a ti, Alberto, por tu presentación. Y ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Así que invitamos a todos nuestros asistentes virtuales a que puedan formularlas a través del chat. Y bueno, vamos a comenzar con una primera pregunta por parte de Víctor Manuel, que nos dice, ¿qué indicadores clave de desempeño, KPI, sugiere para medir y monitorear el progreso hacia una cultura de inocuidad sólida? Mira, a ver, si entendemos lo mismo, Víctor Manuel, como indicador clave de desempeño, como un KPI, si entendemos lo mismo, yo te diría que posiblemente no te puede ayudar mucho un KPI. Mejor tendría que ser los que se denominan KRI, que son los Key Risk Indicator. Cambia la P por la R nada más y vas a tener los indicadores clave de riesgo, que sería en inglés, en español, perdón. ¿Por qué te digo eso? Porque para medir si yo voy avanzando hacia una cultura de inocuidad, es decir, tengo que medir el comportamiento de las personas. Ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. Uno, por ejemplo, el área de mantenimiento. ¿Cómo mido el comportamiento pro inocuidad de mantenimiento? Yo creo que las empresas ya lo hacen. Yo puedo medir el porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento. Se supone que yo debo tenerlo, eso con condición, que establecí un programa de mantenimiento preventivo pro inocuidad, donde ya sé qué voy a hacer, qué acciones voy a hacer mensuales. Y yo espero, puedo poner una meta, yo espero que el equipo de mantenimiento me logre ejecutar más del 95% de eso, porque van a haber siempre desviaciones. Y yo tolero eso a lo mejor. Pero puedo también decir que hay 10 actividades que son claves, vitales, que sí o sí tienen que hacerse y puedo medir eso. ¿Qué significa eso si yo logro ese porcentaje? Que mantenimiento está tomando decisiones según el programa priorizado, que está orientado hacia la inocuidad y también se coordina con producción. Entonces puedo medir a los dos, a producción también, porque tienen que liberar las máquinas para hacer mantenimiento preventivo. Allí estoy midiendo, pero ese es un indicador de riesgo, no es un indicador de desempeño, de resultado final, ¿sí? Dependiendo de cómo estemos entendiendo también, Víctor Manuel, ahí el tema, ¿no? Otro ejemplo, segundo, para que quede más claro. Y eso posiblemente las empresas ya lo hagan también. Medir el nivel de eficacia de la limpieza. Posiblemente ustedes estén inspeccionando con una lista de chequeo el nivel de limpieza, post-limpieza, obviamente. Hice la limpieza, voy a hacer un chequeo. Y va a haber un porcentaje también. Entonces, puedo tratarlo de hacer cuantitativo. Ese nivel me va a indicar el nivel de aplicación de los protocolos que se definieron que están pro inocuidad. Si es que ese nivel baja, significa que las personas no están aplicando los protocolos según corresponde. Es decir, su comportamiento no está siendo pro inocuidad. ¿Sí? No sé si con eso, Víctor Manuel, ayuda a aclarar un poquito esa parte, que es un desafío medir. Ya, vamos a hacer nosotros, de repente con PROM Perú, si ustedes lo toman a bien, podemos hacer webinar respecto a cómo medir cultura, que ese es un tema no menor. ¿Sí? Perfecto. Sí, tenemos ya otra pregunta por parte de Rocío Bautista que nos dice, ¿cómo podemos manejar situaciones en las cuales las presiones comerciales pueden entrar en conflicto con la cultura de inocuidad? Y ante eso, ¿qué mecanismos podemos implementar para asegurar que las decisiones siempre priorizan la inocuidad sin comprometer la viabilidad económica de la empresa? Miren, yo ahí recomiendo, hay varias formas, pero una que recomiendo es que definan reglas intransables, Frank. ¿Cuáles son las 5 o 10 reglas intransables en la empresa? ¿Ya? Pero ese tiene que ser un acuerdo. Porque, mire, el tema de cultura, ya hemos dicho, viene desde, yo digo, es como el Espíritu Santo, baja desde arriba. Si no baja de arriba, no funciona. Tiene que ser un acuerdo gerencial. Estas son las 10 reglas. Y ahí, por ejemplo, una regla puede ser, ¿sabes qué? No podemos ingresar un nuevo producto a producción si es que no hayamos hecho el estudio completo de peligros. Si es que el equipo no lo aprobó. Ese es un acuerdo, una regla intransable. Entonces, si pones esa regla, significa que tienes que tener procesos que a lo mejor agilicen eso, pero que se haga bien.
pero tiene que haber ese acuerdo. De esa forma, a lo mejor, y también hay que hacer entender a los gerentes, es que la inocuidad es una variable de la productividad y del negocio. Si yo no doy inocuidad, hay una frase famosa, y eso lo puede de repente Frank mencionar, búscalo ahí o te podemos mandar de Peter Drucker, lo voy a escribir por acá. Dice Peter Drucker que no hay, aquí lo voy a escribir, no hay nada tan inútil, pero si tengo un error ortográfico, pues me perdonan, no hay nada tan inútil que hacer eficientemente algo que nunca debimos haber hecho. Nunca debimos haber hecho. Entonces, esa frase, llévalo al gerente, dile, mira, ¿qué piensa de esta frase? Y pongan casos, ¿en qué casos? Porque hay que socializar, hay que sensibilizar a las gerencias. Yo voy por ahí más que ir al choque, esto no. Sensualicemos, escuchamos esto. ¿Qué casos podrían ocurrir en que si nosotros aumentamos productividad, el alimento sale no con la calidad de vida ni la inocuidad y al final nos devuelve? Chao productividad. Si yo mido kilos nada más, que eso muchas veces el área comercial y la gerencia les motiva. Yo soy pro inocuidad siempre, yo manejo un equipo de trabajo y a mí me interesa la productividad. Pero si hacemos un mal trabajo, eso después te va a redundar, te va a venir de rebote por reclamos, por retiros de mercado y eso cuesta muchísimo. Entonces, yo iría por ahí, Frank, es decir, trabajar, sensibilizar con las gerencias y además definir reglas intransables. Pero eso hay que hacer un estudio dependiendo del tipo de proceso, el tipo de negocio, los tipos de productos que tengas para definir el foco de las reglas intransables, ¿ya? Eso. Creo que no hay más, ¿cierto? Sí, bueno, finalizamos con una última pregunta por parte de Frank Mercado que nos dice, con relación al personal, ¿qué tipo de entrenamiento o formación continua es recomendable para asegurar que el personal mantenga un alto nivel de compromiso con la inocuidad alimentaria? ¿Cómo puede ser más interactiva y efectiva? Ok, el anterior fue de Rocío, perdóname, yo estaba confundiéndome, de Rocío, Rocío fue la otra. Ya. Con relación, dice, ¿qué tipo de entrenamiento o formación? Lo que pasa es que ahí, Frank, hay que dividir, identificar las necesidades de entrenamiento por cada nivel, dependiendo del nivel jerárquico que tengas. La gerencia, ¿qué tipo de entrenamiento necesita? Que usualmente a las gerencias no les entrenamos. Creemos que ya lo saben todo y no lo saben. Ojo con eso, ¿eh? Tenemos a jefaturas, supervisores y tenemos primera línea. Las necesidades son distintas. Pero yo te diría que pongamos tres ejes de entrenamiento transversal, con diferente énfasis, ¿sí? Conciencia de riesgos, de peligros y riesgos. Todos debemos entender que hay peligros y riesgos que pueden llegar al producto y eso afectará al negocio, ¿sí? Afectando a nuestro consumidor. Ojo, proteger al consumidor significa proteger al negocio, por eso generalmente no lo entendemos así. Ese es otro argumento, Rocío, para también a los gerentes decirles, si tú proteges al negocio, vas a estar protegiendo, perdón, proteges al consumidor, vas a estar protegiendo al negocio. Y hay muchos casos, ¿eh? Muchísimos casos, empresas quebradas, incluso ejecutivos en la cárcel, porque a través del alimento murieron personas. Entonces, ese es un argumento. Entonces, Frank, entonces, primer eje que yo sugiero, conciencia de peligros y riesgos, capacitación, en diferentes niveles, con diferentes énfasis. Segundo, en los principios de inocuidad. ¿Sí? En los principios que tú estableces, ¿ya? Y tercero, que puede estar combinado con lo anterior, sí o sí. O sea, yo no te estoy diciendo no capacites en buenas prácticas. Hazlo, es importante. Pero lo que estoy diciendo son temas que tienes que tener otra vez. Capaciten en los fundamentos del por qué hacemos las cosas. Generalmente, en una encuesta por ahí leí que se les preguntaba a las personas en qué se capacita. Y a todos se les capacitaba en hacer el trabajo, pero no les explicaba los fundamentos de por qué hacerlo y por qué hacerlo bien. ¿Sí? Y la forma en que hagas es muy importante también, que sea, como usted dice, Frank, que sea más interactiva. Más interactiva significa que las personas toquen, que sientan de eso. Y eso depende mucho del entrenador, depende mucho también del entusiasmo que tenga el entrenador. Si el entrenador va con una voz, miren, la inocuidad es importante. Han muerto varias personas. Pues nadie me cree.
póngale energía. Si ustedes son entrenadores dentro de la empresa, póngale energía, créase el cuento, párese al frente. Y mientras ustedes vibran, esa energía que ustedes proyectan van a ir tocando a las personas. Eso te puedo decir, hay varias formas que podemos establecer. Ahora, y otra palabra que usted menciona, Frank, es el compromiso. El tema es que nosotros queremos que las personas estén comprometidas, pero hacemos muchas veces poco para que se comprometan. ¿Qué requiere una persona que se comprometa? Primero, mira, hay 12 reglas o hay 12 elementos para el compromiso de las personas. De las que me acuerdo, por ahí las tengo porque estoy preparando ahí un paper también, un material. De hecho, la otra semana me voy a entrenar a un grupo. Nosotros hacemos entrenamiento también en temas de trabajo en equipo, liderazgo y todo eso. Compromiso, es decir, una de las cosas importantes que es que las personas se comprometan es decirlas qué es lo que esperamos de ellas. ¿Ya? Decirlas, tal cual. Usted, Frank, a lo mejor es jefe. Usted a su personal puede ir a decir, ¿sabes qué? Ven para acá, tus funciones son estas y espero esto de ti. Le estableciste el rayado de cancha, como también se dice. No sé si ustedes dicen eso. Segundo, dale los materiales que correspondan. Obviamente, entrénalo para que pueda tener un buen desempeño. Hazle seguimiento. Reconócelo. ¿Sí? Si hace un buen trabajo, reconózalo, felicítalo. Eso significa que el líder tiene que estar en contacto con las personas. Si usted está en contacto con las personas, si usted es un jefe y va a los procesos, a las áreas de proceso, y va 5 minutos, corre rápido. No, recorra lento. Vaya mirando, retroalimentando a las personas. Acérquese más a las personas. Entonces, con estos mecanismos, a lo mejor empezamos a cambiar nuestro nivel de influencia y qué eso significa liderazgo con las personas. Así que eso te puedo decir, Frank. Hay muchas cosas que hablar ahí, pero pues por ahí no sé si te ayudo con eso, Frank, y también a Rocío, que hace rato había comentado lo de los que necesitamos para hacer las decisiones siempre en previsión y no cuidado. ¿Ya? Así que eso. Creo que no hay más. Sí, perfecto. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación. Igualmente agradecemos a todos nuestros asistentes por conectarse. Y no sé si tuvieses algunas últimas palabras para dar cierre a esta sesión. Yo agradezco mucho. Perú es mi país. Lo quiero mucho. Tengo mi familia allá. Y lo que sea necesario para lograr que los alimentos sean inocuos, porque consumimos alimentos todos los días nosotros, y los que están en la cadena alimentaria, que espero que sean los que entraron aquí, felicitarles porque ustedes protegen al alimento y de esa forma protegen a personas que ustedes ni conocen que consumen esos alimentos. Y si son románticos, eso es romanticismo puro. Y son pragmáticos, de esa forma están protegiendo el negocio. Así que les agradezco a PromPerú también por la invitación, por la consideración. Y pues cuando necesiten, en lo que podamos aportar, pues nosotros estamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí. Bueno, nuevamente agradecemos y bueno, ya damos por culminado esta última sesión del día de hoy. Nos estaremos reencontrando la próxima semana con una nueva programación, el próximo 21 de agosto. Y nada, les recomendamos que puedan seguir nuestras redes sociales y tener en cuenta que las presentaciones serán enviadas por correo electrónico a todos los asistentes. De igual forma, también las pueden encontrar dentro de nuestro repositorio institucional, al igual que en el caso de nuestra página web, exportemos.p, donde pueden encontrar las presentaciones también subidas. Y bueno, eso es todo por esta programación del día de hoy. Muchas gracias a todos.